queremos agradecer al señor en primer lugar por la oportunidad de estar, de tener este campo, este lugar. Queremos agradecer al señor por permitirnos vernos y conocernos con algunos que no conocíamos. Queremos dar gracias al señor también por su presencia y su amor. Tenemos varios motivos. Hoy queremos festejar 2 centenarios. No, no es el de nuestro, ninguno de nosotros. Pero queremos festejar los 100 años de Oliveros. ¿Sabía usted? Oliveros cumple 100 años. Un aplauso para Oliveros. ¿Por qué? No, yo también creía eso. No, había un señor, Olivero, que todavía tiene familiares, me enteré ayer de eso. Creíamos que era por plantaciones de olivos, que era Olivares. Pero es una persona que estuvo en la ciudad, en esta localidad. Pero ¿saben una cosa? Los historiadores, hoy vamos a tener un historiador entre nosotros, luego va a venir. Es el historiador ahora de la comuna. Esta persona, indagando durante el tiempo, descubrió que Oliveros realmente se inició muchos años antes de la fecha que tiene, como casi todas las localidades de nuestro país. Santa Fe mismo se fundó en Callastá, pero después no está, lo pasaron a otro lado. Y Oliveros no escapaba a las generales de la ley. Y pasó lo mismo, Oliveros ya había sido formado muchos años antes. En esa época no se acostumbraba a hablar de fecha de fundación. Hoy hay localidades que son fechas de fundición. Han tenido que cerrar sus puertas por la mala administración. Y justamente llega en estos momentos el historiador de esta localidad, que conoce mejor que yo lo que acabo de decir. Lo conozco por medio de él. Y damos gracias a Dios por tenerlo. Ha ayudado mucho durante mucho tiempo siendo secretario de la comuna. Le hemos conocido, le hemos compartido y hemos comido también juntos, ¿no? Y él es muy buen escritor, muy buen poeta también. Es un hombre que conoce nuestro territorio, ha hecho miles y miles de kilómetros a caballo, conociendo las costumbres de nuestro país. Damos gracias a Dios por tenerle con nosotros. Y vamos a dar gracias al señor también. No ha venido el presidente de comuna, ¿verdad? Bueno, luego vamos a escucharlo entonces, gracias. Muy bien, queríamos tener al presidente de la comuna para hacerle un pequeño presente en nombre de la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas. También la segunda razón es que en el país se está conmemorando los 100 años de la obra bautista. Y en estos momentos no tendrán una reunión tan importante como la nuestra en Buenos Aires, pero algo de eso hay, ¿eh? Están los porteños y la gente de todo el país reunidos en la convención, en una fiesta especial para festejar los 100 años de la obra bautista. Pero la obra bautista no empezó allí, empezó mucho antes, cuando recién nacía nuestra patria. Ni bien se declara como independiente, como nación, 2 años después, un bautista comenzó a servir al Señor en estas tierras. Entonces queremos también recordar estos años de nuestra obra aquí en el país y dar gracias a Dios por haber tenido hombres con la visión que tuvieron ellos. Y también la tercera razón, sería la cuarta, porque la tercera es tenerles a ustedes, pero la cuarta es que la familia de Pepita y don Orlando Ábalos, para nosotros el nombre Pepita es más querido y más conocido que Josefa Mociaro. Sabemos que ella era Pepita y va a seguir siendo para nosotros Pepita Ábalos. Los hijos, los nietos, las hijas en especial, los yernos, los nietos, están aquí presentes. Quiero que levanten las manos para identificarlos. Aquí tenemos. Miren, hay un buen grupo. Que han venido de Buenos Aires, han venido de aquí, de la ciudad también.
en que como cristianos amamos a nuestra tierra, amamos a nuestra patria y también sus símbolos. Y uno de esos símbolos es la bandera. El orgullo de los argentinos, el orgullo sano, el orgullo como creyentes, como hijos del Dios vivo. Nietos de Don Ávalo. Nos van a ayudar a bisnietos, gracias por estar con nosotros. Son bisnietos, tenemos el gusto de hacerlo con ellos. Adelante. Falta fuerza, falta aceite. Vamos a cantar la segunda de los grupos bautistas de distintas localidades. Señoras y señores, es para mí motivo de inmensa satisfacción encontrarme reunido junto a todos ustedes en este día tan especial, tan caro a nuestro sentimiento histórico y cristiano. Digo esto porque hoy la Iglesia Evangélica Bautista festeja dos acontecimientos trascendentales, como lo son el centenario de la Convención Nacional y por otra parte se une a los festejos del centenario de la fundación de nuestra querida localidad. Con el permiso de todos ustedes y fundamentalmente del pastor José Ruiz y señora, miembro de la comisión de esta importante asociación evangélica, que me han invitado y que desde hace más de 30 años compartimos amistades, ideales y anhelos comunes, ya que tengo el honor de manifestarles que siempre me han recibido como un integrante más de vuestra asociación, siendo siempre atendido con agrado en innumerables oportunidades, compartiendo su mesa, lo que agradezco de corazón. No quisiera olvidarme de ninguno, pero en mi mente afloran gratos e inolvidables recuerdos de amigos bautistas con quienes hemos compartido a través de los años. Por ejemplo, con el pastor José Ruiz, con el arquitecto José Rani, Eliseo Colón, el señor Alejandro, el señor Paula, familiares del señor Febre, su hija doctora, y la recordada, que no me acuerdo el nombre, contadora, secretaria de esta institución. Y tantos otros de los que tengo el mejor de los recuerdos. Gente que siempre, reitero, me brindaron su amistad y lo mejor de sí, posibilitando una estrecha relación que no obstante el paso de los años jamás podré olvidar. Por ello quiero decirles que hoy estoy simplemente como un amigo más de todos ustedes, felicitando a vuestra asociación por el centenario de la Convención Bautista. Por ello prosigo estas palabras saludando y dando la bienvenida a todos ustedes. Que no obstante existir antecedentes poblacionales de 1887, nuestra localidad recién fue fundada oficialmente el 17 de marzo de 1908 por la señora Felisa Rodríguez de Olivero, hija de un inmigrante español llamado Francisco Rodríguez, doña María Amoedo, propietario de aproximadamente 750 hectáreas de campo cercana a nuestra localidad y a nuestro pueblo. Por esos años, esta zona era conocida con el nombre de Carcarañá Abajo, con una población de 800 vecinos, diseminado a lo largo y ancho del distrito que cuenta 17.000 hectáreas de campo. Las actividades principales que desarrollaban
eran la agricultura y la ganadería, cuyos pioneros, con esfuerzo y dedicación, abrieron los primeros surcos de estas fértiles tierras santafesinas aledañas al río Carcarañá y cosecharon los primeros granos de trigo y maíz. Con el correr de los años, como comprenderán, la localidad se fue ensanchando, se crearon muchas fuentes de trabajo hasta llegar a ser lo que es hoy, un pueblo jurídicamente organizado, duro, fácil y progreso. Ahora les voy a dictar el poema que escribí el día 17 de marzo con motivo del centenario de la localidad. Poema de centenario. Un pasado de siembra y de blancas gaviotas volando a ras de tierra tras el paso lento del parado. Olivero, pueblo fecundo, cordial y generoso, inmenso mar de trigo era tu eterno verano, profundo azul celeste de lino tu eterna primavera, amarillar profundo de girasol, soja y dorados maizales hoy se divisan desde lejos, canto de esperanza tu eterno verdor, junto al río que corre ondulante y canta bello paisaje, el canto maravilloso tempranero de los pájaros costeros y la sonrisa grandota de su gente amable y buena que alegra nuestras horas. ¡Cuántos soles maduraron sus cimientos! ¡Cuántos hijos nacieron de sus lunas! Olivero, pueblo antiguo, yo te admiro y te saludo con las manos alzadas en un intento de festivo vuelo. Y levanto mi copa festejando el centenario y 121 años de la llegada de los primeros pioneros que poblaron esta zona, quienes con su trabajo arduo y fecundo y voluntad inquebrantable abrieron surco de progreso en estas benditas tierras. Y ahora, para concluir, una oración al Señor, al que titulé "Te agradezco, Señor", y dice así: mensaje del año 2008, en el centenario de la Fundación de Olivero, a nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, Padre Dios, y te bendigo con mis pobres palabras y mi corazón. Tú sabes bien que estoy agradecido, inmensamente agradecido. Quiero darte las gracias y alabarte, pues sos para mí eternamente mi esperanza y mi guía. Y así, humildemente, te sé y te siento cada día. Al conmemorar el centenario de la fundación oficial de nuestro pueblo, más que nunca necesito de tu ayuda. Y quisieran que escuchen mis palabras, nacida desde lo más profundo de mi alma. Te alabo, Padre de Dios, y te bendigo por darnos esta alegría y concedernos tu infinita bondad, paz y clemencia y estar cerca de esta gente, y reconociendo que al estar cerca tuyo y seguir tu camino encontraré siempre la fe pura, honda y sencilla que me acompañó a lo largo de mi vida, siguiendo los claros ejemplos que de niño me inculcara con cariño y me acercó a vos, la que nunca olvido. Por esta gente mía, por estos buenos vecinos, por estos buenos bautistas, por esta bendita tierra y por este pueblo al que hace exactamente 50 años llegué un día, por esas cosas de la vida y fundamentalmente por ese modo de ser, sentir y escribir que con tanta pasión y fervor tú me diste. Y finalmente te agradezco, Señor, por cada amanecer oliverense donde reina el trabajo, la amistad, la paz y la alegría. Así se siente.